estimado, estamos, ¿qué hora, eh? 11:06, mañana de noticias en el Conquistador Valdivia, los veo y me la sé. Estamos con Rodrigo González y Eduardo Aguilar, integrante de la agrupación Cerveceros de Valdivia. Se nos viene un nuevo capítulo de la fiesta de la cerveza. ¿Cómo están? Y gracias por acompañarnos en mañana de noticias del Conquistador Valdivia. Una nueva entrega. Muy buenos días. Oye, muchas, cuéntenos un poquito, vamos a comenzar ahí con Rodrigo, que nos cuente un poco, esta versión es la octava. Cuéntanos cómo ha ido el crecimiento. Cuando recién comenzaron, yo pienso que nunca se proyectaron y que les iba a ir tan bien en esta época del año. Muy buenos días. Sí. La verdad que sí nos proyectamos. Ya. Estábamos optimistas. Estaban confiados. Sí. Ya. Pero no, sin duda que esta ya octava versión ha tenido un crecimiento enorme. Se ha posicionado ya como un evento totalmente esperado por toda la ciudad. Uh-huh. Que por varios elementos, ¿eh? No solo por la cerveza, que sin duda se ha convertido, digamos, yo creo que gracias a esta fiesta y gracias por supuesto también al empeño de todos los emprendedores que hay acá en la ciudad, en un ícono que representa muy bien nuestra identidad. Pero también tiene que ver con el espíritu de la fiesta, el rock and roll que le ponemos, la cultura cervecera que se genera en torno a esto. Así que eso yo creo que es la principal razón por la que esta octava versión existe, ¿cierto? Uh-huh. Se proyectan más y la gente lo espera tan ansiosamente. Oye, Eduardo, ¿cuántas cervezas van a haber presentes ahí en este...? ¿Se han invitado de fuera de Valdivia también, de la región de Los Ríos? Sin duda. Bueno, tenemos alrededor de 23 stands de cerveza, de los cuales la gran mayoría es de aquí, de la región de Los Ríos. Y también hemos hecho la invitación a cervecerías de otras ciudades que quieren, justamente como dice Rodrigo, ocupar esta plataforma, que es una tremenda plataforma a nivel nacional. Uh-huh. Donde pueden darse a conocer las micro o los microemprendimientos que recién, claro, están naciendo y quieren ocuparla como la plataforma. Es increíble, digamos, como a lo largo de estos 8 años nosotros hemos consagrado la palabra cerveza valdiviana. Uh-huh. Yo creo que sin duda hoy en día no existe, digamos, ninguna duda de que cuando se habla de cerveza, se habla de Valdivia. Se habla de Valdivia. Uh-huh. Entonces, pero hay todo un trabajo detrás de cada botella. Uh-huh. Digamos, ¿eh? Hemos desarrollado estos proyectos gracias, como decía Rodrigo, al empeño que le ha puesto cada uno de los productores, y no tan solo ahora lo estamos enfocando a la cerveza propiamente tal, han nacido otros emprendimientos, como son la venta y fabricación de vasos de forma local, que también quiere darse la mostaza, como recién conversábamos con tu invitado anterior. Entonces tenemos abasto, que quiere abrirse un espacio también a personas que no son del rubro cervecero, claro, pero sí se pueden acompañar bien con una cerveza, claro, como son una buena mermelada, sí, una buena salsa, uh-huh, un rico pan. Entonces, aprovechando esta plataforma, yo quiero invitar a toda la comunidad valdiviana que no tan solo en esta fiesta, que vamos a tener mucho rock and roll, sí, ¿ah? Pero también hay comida, van a haber varios expositores locales, quesos también. Sí. Entonces, eso te iba a consultar. Yo sé que también dentro de esta fiesta de la cerveza se hacen talleres que son no menores, que la gente también puede participar. Sí, bueno, tenemos una sorpresa en realidad. Bueno, ya no está sorpresa, pero queremos hacer algún tipo de participación con la gente, porque no tan solo vaya a la fiesta, sino a culturizarse, sí, de cómo está la cerveza, sí, hoy día, sí, cómo es la cerveza valdiviana, cómo se está haciendo, de qué está compuesta la cerveza valdiviana. Yo invito a toda la comunidad valdiviana y todos los oyentes de Radio Conquistador a que puedan, digamos, ir a conocer de voces de los especialistas, sí, como son sommelieres, digamos, de carácter internacional, que van a estar ahí y que vamos a hacer unos pequeños talleres, digamos, donde la gente podrá participar y saber un poco más y especializarse, que es lo bueno que sería de que toda la gente valdiviana o todas las personas de Valdivia sepan dar una buena respuesta de cómo está hecha una cerveza valdiviana a cualquier turista que pueda llegar a la ciudad. Estamos con Rodrigo González, Eduardo Aguilar, integrantes de la agrupación Cerveceros de Valdivia, contándonos sobre este nuevo capítulo de la fiesta de la cerveza, que se va a hacer como siempre ahí en el Parque Zaval. Rodrigo, no sé si podemos revisar también, yo sé que fuera de la fiesta de la cerveza en sí, está esta otra parte que es la música en vivo. ¿Qué novedades nos traen para este año?
Sí, bueno, el escenario de la fiesta se ha convertido en una, también una plataforma muy importante para los artistas locales. Bueno, esa es otra cosa no menor, digamos, sí, de mencionar, digamos. Sí, entonces, bueno, aparte de la parrilla oficial que tenemos, de la que me gustaría destacar algunas bandas valdivianas para empezar, como Fumo y Baila, La Rata Blusera, La Negra Macumba, con Bochabela, ¿cierto? Entre otros. Vamos a tener también algunos números fuertes, digamos, que hemos traído, como son Ball Breaker, yeah, que es tributo a ACDC, es la banda oficial de tributo a ACDC en Chile, que ya nos han acompañado en un par de versiones anteriores, uh-huh, y Yolito y su combo, ya, yeah, para el viernes está Yolito, y Ball Breaker el sábado. O sea, onda y ritmo hay. está bastante potente la parrilla. Y de las bandas locales también hay invitados, ¿no? Claro, bueno, sí, como te decía, los que te nombré al principio, también tenemos a Contrabanda, La Tiruca. Incluso vamos a abrir un espacio un poco más temprano a algunas bandas emergentes también. Ah, ok. Así muy que bien. También invitamos a la comunidad valdiviana para que pueda acompañarlo también, sí, a lo que está, no tan solo se está creando cerveza, alimentos con valor agregado, sí, sino además van a estar bandas emergentes que quieren ocupar esta plataforma, que es la única además, sí, donde se pueden dar a conocer a la comunidad valdiviana. Así que sí, un apoyo también para los nuevos músicos que emprenden desde aquí, sí, y que han nacido mucho, que hoy día ya son estelares. Claro. Oye, bueno, a mí me preguntaban a través del Twitter, porque yo había anunciado que los iba a tener de invitados, ¿qué va a pasar con el tema de la música, pues, del volumen? Usted sabe que el 18 ahí las fiestas patrias tuvieron un problema con los vecinos ahí de La Teja, ¿no? ¿Ah? Están medio saltones los de ese sector, sí, ¿no? Cuéntenos un poquito cómo se va a poder paliar todo este problema que se ha presentado. Bueno, nosotros... Buena pregunta. Sí, una buena pregunta. No, y la gente... La pregunta atrás del Twitter, arroba sí, CQ al día. En realidad, para empezar, nosotros nos hemos acercado a la comunidad. Eso es bueno. Buscando, sí, algunos consensos. Buscando algunos consensos, algunas soluciones. Y finalmente, a lo que hemos llegado, digamos, que creemos que es lo más, digamos, serio y lo más concreto que podemos hacer, es que encargamos un estudio, una medición. Que va a cumplir dos funciones, digamos. Por un lado, certificar la legalidad, ¿cierto?, del volumen, sí, pero también asegurarnos nosotros de llegar a esa legalidad y por lo tanto tener un feedback con la medición que estamos haciendo, digamos, de modo de ajustar nuestros niveles, digamos, okay, a lo que la ley permite. Okay, entonces... Sí, ha sido, digamos, un poco complejo. Ha sido otro, como hemos hablado, 8 o 9 años, y ahí que íbamos haciendo esta fiesta de la cerveza. Ha sido un éxito, si bien es cierto, sí, para toda la comunidad valdiviana, pero también queremos que sea para los vecinos. O sea, sí, no queremos interrumpir tampoco su proceso de dormir bien, qué sé yo, porque hemos recibido muchas felicitaciones a esto, pero también, si hay una parte afectada, nosotros los acercamos a ellos. Claro. Nosotros fuimos a hablar con ellos, no tan solo con ellos, sino sí, con toda la, sí, con sí, la junta de vecinos y con la comunidad que vive al lado. Okay. Y queremos, digamos, expresarle nuestro, digamos, sentimiento de que estamos también preocupados de esto. Sí, sí. Por eso que hemos contratado esto, hemos acercado a la municipalidad, de claro, cómo podemos hacer una cosa en conjunto. Correcto. Que sin duda es el único parque donde se pueden hacer este tipo, sí, de espectáculos. Sí, pues, si hubiera otro lugar, sin duda, estar nada, sí, claro. Entonces, sí, bueno, y en ese sentido, creo que igual es importante también hacer un llamado a la tolerancia, ¿no? O sea, sí, sí. Este es un evento puntual. La fiesta de la cerveza se hace una vez al año, y la fiesta de la cerveza. Y que es de todos los valdivianos. Y de todos los valdivianos, sí, que le da identidad a la ciudad. Viene mucha gente de afuera, sí, sí, a visitar. A mí hay gente que me está llamando 3 meses antes, confirmando la fecha, bueno, porque sí, quieren venir, programar el viaje. Entonces, realmente, creo que es importante, digamos, que también como ciudad vayamos un poco. Consensuando posturas, sí, ¿cierto? También lo sentimos un poco sentidos también, porque parece que fuéramos nosotros nomás lo único que hacemos es un espectáculo, sí, en el Parque Zabalca, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces los ataques son para nosotros. Entonces eso lo sentimos un poco, como podríamos decir, discriminado en ese sentido, porque tengo entendido que se hacen otros espectáculos, quizás claro, con más, a más horas, sí, y los volúmenes no creo que sean diferentes. Ah, sí, sí. Entonces, bueno, pero lo único que ustedes ya nosotros queremos, en eso y... estamos trabajando claro, en eso para sí, una solución y no romper, no, digamos... Finalmente hay que buscar, digamos, caminos que certifiquen de alguna manera, sí, que todos sí, estamos... Y que todos que nadie está afectando a nadie. Correcto. Claro, que no invadir, digamos, sí, sus sueños. Oye, Rodrigo Eduardo, hacer la invitación, las coordenadas, ¿cuándo parte esto? Yo sé que hoy por la tarde ya se lanza bueno, este nuevo capítulo.
Efectivamente, hoy día, y espero que nos acompañe, no te vayas el día domingo, sino no. Que hoy día sí. Viernes, sí. Usted lo esperamos. Bueno. Personalmente. Ok. Personalmente. Señor Rojas. Sí. Hoy día lo espero yo, sí. De recepción, sí. Motonave en Neptuno, hoy día a las 7 de la tarde. Lanzamos, pero no tan solo lanzamos la fiesta. Ya. Ya. También lanzamos nuestra campaña política. Ah, vota por el Estado. Para que revisen nuestra página, tenemos nuestro candidato, Rodrigo. Okay. Vota cervecero. Oye, 14-15. La página. Pero antes quería, sí. me permite, no tan solo íbamos a lanzar, digamos, lo que es la fiesta propiamente tal, para que veas que hay, sí, un contexto, sí, sí, también. O sea, lo que queremos decirte que. O contarle a la comunidad que no tan solo es pachanga, ¿eh? Hay mucho más que esto. Nosotros estamos haciendo un trabajo más combinado con el CENSE, uh-huh, y con Chile Valora durante más de 2 años, y eso finaliza hoy con, yeah, la firma del perfil cervecero y una cosa mucho más importante que nació aquí en la región de Los Ríos, que es para Chile, uh-huh, ¿eh? Que son las capacidades laborales que se van a medir. Es un proyecto que fue, digamos, como te digo yo, creado aquí en la región de Los Ríos junto con Chile Valora, y hoy día finalizamos. Significa que los cerveceros que han nacido aquí en la región de Los Ríos vamos a ser certificados por un ente. Okay. O sea, hoy día vamos a decir, somos cerveceros, maestros, uh-huh, cerveceros. Y eso va a estar, va a tener una validez en todo el país. Okay. Eso nace aquí, eso es cofinanciado. Sí. Entonces, se hace hoy por la mañana, hoy por la tarde. Hoy día se firma, viene la directora, okay, nacional, así que te dejo cordialmente invitado. Sí, como otras veces te he invitado, pero. Sí. En el contexto del lanzamiento de la fiesta, sí, se va a hacer esa. Oye, entonces la página web, las coordenadas para que la gente desde ya se prepare para la fiesta, sí, de la cerveza. Bueno, www.cerveceroesvaldiviano.cl. Cervecero, y bueno, los dejamos cordialmente invitados para la próxima semana, 14 y 15 de octubre. 14 al 15 de octubre. En el Parque Zaval. Esperar que lo pasen bien. ¿Hay ingreso gratis? ¿El ingreso al parque? Lo ignoro porque eso depende de la municipalidad. Pero nosotros, dentro del establecimiento, vale 3.500 pesos la entrada. ¿Cómo? A partir de las 5:30 de la tarde. Y antes hay banda emergente, hay patio comida. Hay de todo. O sea, hay de todo. Ya va a haber música desde las, sí, 2 de la tarde. Y a través de la página también, para que ustedes vean los talleres y todas las cosas, correcto, que hay extra. Correcto. De lo que. Así que los dejo cordialmente. De la mañana. Ya está, okay. Los dejo cordialmente invitados para que hagan la previa, el after y todo dentro del marco de la fiesta de la cerveza. Ok, bueno, durante la próxima semana también nosotros vamos a estar entregando más detalles de esta fiesta de la cerveza. Rodrigo González, Eduardo Aguilar, integrantes de la agrupación Cerveceros de Valdivia, muchas gracias por conversar con nosotros. Y te insisto, pagué la C con usted. Muchas gracias. Te esperamos hoy día a la fiesta. Okay. Muchas gracias. Solo con el acompañado. Sí. Vamos, hacemos un breve corte y regresamos. Tenemos próximo invitado. Pausa y regresamos. No se vaya. Mañana de Noticias Conquistador Valdivia. Absolutamente.